Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy es domingo, estamos llegando de la iglesia, ya lo vi. Estamos llegando de la iglesia, está nublado pero no hace frío, lo bueno. Dos paquetes, ya me llegaron dos paquetes, miren. Ahí está mi esposo. Hola, ¿cómo están? Es que va a mover ahorita los... Ordené una... ¿Cómo se llama? ¿Una qué? Una máquina o aspiradora para lavar la carpeta. La alfombra. Ay, uno se queda acostumbrado a decirle carpeta. Como en inglés es carpet, la alfombra. Miren mi vaso. Ya llegó, pero ya al rato les cuento. Llegó un poquito tarde. Cuando digo tarde, bueno, de una vez les voy a contar porque si no luego se me olvida. Pero es que traemos mucha hambre, mi esposo y yo. Me imagino que también los niños. Voy a prender la luz. No sé si está clarita, mire. Pero sí, me fui con mis mallas. Creo que no se ve clarito. Yo a mi esposo que me trajera unos trapos en vez de que yo prenda la luz que está bien oscuro. Voy a cambiarme. Dani. What you doing, papi? No, deja eso, papá. No puedes tomar eso. La mañana se comió un pan sin que nos diéramos cuenta del que Karen trae de Starbucks. Siempre les digo a esas niñas, mire, nada les cuesta tirar, pero ahí lo dejan. El otro día se tomó el café de mi esposo Dani. Le olía bastante la boca a café. Estos papeles son de la universidad. Pues sí, mis amores, yo una vez les voy a contar mientras mi esposo me trae unos trapos que están ahí en la avena. Ve que te quite la sudadera a Joana, papá. Corre, mi amor. Go change your clothes. Y vamos a cambiarnos porque pues esta ropa está incómoda para andar aquí en la casa. Bueno, les voy a contar rapidito mientras entra mi esposo. Bella estuvo enferma del estómago. Yo no sé qué comió. Joanita dice que comió de las sobras de... No, mi amor, nueva, atrás de mi asiento. Una bolsa nueva, papá, de trapos. Le dieron, porque como no saben las niñas que las lentejas a uno le caen pesadas a veces, porque tienen mucha fibra y entre otros nutrientes, Bella se tragó unas lentejas y también frijoles. El caso es que le dio una diarrea, que al otro día que ya me había levantado para empezar a hacer los jugos y todo eso, estaba lleno de diarrea. El piso y parte del tapetito de allá enfrente. Pero ese dije, bueno, no hay problema. Lo limpié rápido. Siempre le hablo a mi esposo para que lo limpio porque yo no aguanto y me vomito, pero sentí bien feo despertarlo a la hora que yo me despierto, que es al 10 para las 4. Para no hacérselas tan larga, mis amores, esta vez la diarrea le duró 4 días. Lo peor de todo es que uno de esos días se hizo en la sala. Yo no sé por qué se le ocurrió hacerse en ese tapete, que es blanco, es cremita, pero cremita con blanco, y las manchas no se le quitaron por más que le tallé con todas mis fuerzas. No quería echarle cloro porque pues se va a despintar y se va a ver todo manchado el tapete. Y no tenía líquido especial a esa hora, ¿verdad? No tengo, porque pues no es algo que yo use en la limpieza básica. El caso, mis amores, que ya lo lavé, le tallé, dije, bueno, ahora que rente la máquina el fin de semana, dije, pues rento y ya compro los líquidos especiales que quitan todas estas manchas. Bueno, pues esa misma noche que había desmanchado, ya lavado la alfombra, había limpiado, en la misma noche otra vez volvió a hacerse del baño, pero ahora estuvo peor. Y ya le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Le digo, hizo en el tapete de enfrente también, hizo en el piso un batidillo. Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya déjalo así porque te vas a tardar mucho limpiando. De por sí se tardó limpiando porque yo me puse a hacer
los smoothies, licuados verdes, licuados, jugos verdes, perdón. Y ya estaba yo bien enojada y pues enojada y preocupada porque dije, ¿qué le pasará? Ya son muchos días. Y ya cuando en la tarde llegó mi esposo, ya le dije, ¿sabes qué? Ya no lo vamos a lavar. Le digo, ya ordené la máquina para lavar, en vez de rentarla, le digo, porque si va a estar así. De hecho, la ordené porque, les digo, iba a quitarle yo las manchas, no a rentarla, sino para quitarle las primeras. Pero ya en las segundas me desanimé y dije, no, ya son muchas manchas. Estaba ahí, ya estaba bien seca la diarrea, porque pues no se sabe a qué hora de la madrugada, o si en la noche después de irnos a dormir. El caso es que ordené la máquina para lavar las alfombras y ya le dije a mi esposo, sabes que ya está bien manchada esta alfombra, pues está bien feo la sala, ya la voy a tirar, ya me desesperé. Ya me ayudó a sacar la alfombra, entre los dos la sacamos, porque pues la sala estaba sobre la alfombra. Y para no hacérselas tan larga, ya me desesperé y la tiré. Y ustedes saben que esa alfombra no tiene mucho tiempo que la compré ahí en Good Homes. Entonces, quiero la misma alfombra, me la pasé buscándola y nada más la encontré. Imagínense, esa alfombra estaba de oferta en esa tienda. Ya no tienen más, ya va muchas veces que he ido y ya no tienen más porque yo quería una de repuesto. Parece que hubiera adivinado el futuro. Quiero una de ese color, pero aquí en la sala, en el comedor. Bueno, el caso es que pues ya ordené otro tapete, pero dije yo no me voy a arriesgar a que Bella siga con su diarrea, porque no es todo el día, solo en la noche, no sé por qué, en la madrugada, en la noche, no sé. Ya lo ordené, pude encontrar la misma, porque me gusta mucho, ya nada más habían tres, dije de una vez lo voy a ordenar antes que me digan que ya no está disponible. Y ya hoy me llegó la máquina. Y está bien porque ahorita que Sophie ya anda en una edad que también ya está bien viejita, a veces le gana la pipí allá arriba, o a veces la acabamos de sacar y otra vez. Yo pienso que algunas de ustedes me han dicho que es muy normal porque ya es una ¿cómo se les dice, mi amor? Una senior dog. Ya está ancianita la chofita, entonces pues a los animalitos, mis amores, aunque sí me enojé, pero me enojé por la situación, pero yo digo, pues la Bella se enfermó y pues ni modo, ¿verdad? Ya no tiene la culpa, pues ya qué. Entonces, pues ahora sí hacer el gasto, fue un gasto, más o menos que, pues cuando uno tiene un gasto así, uno no se lo imagina, que de jalón nos salió el gasto de la alfombra, de la máquina para lavar alfombra y la alfombra en sí. Pero bueno, ya les expliqué porque luego les platico nada. Voy a hacer de comer, pero me voy a cambiar esta ropa primero y a ponerme cómoda, porque ya tiene lo que le venía diciendo a mi esposo, ya tiene 3 domingos que ya no vamos al buffet, mis amores. Ya nos estamos cuidando. En la mañana tenemos mucha hambre porque precisamente en la mañana nos tomamos todos nuestro jugo verde. Al mío yo le pongo proteína, pero al de ellos no. Entonces a mí me dura un poquito más el efecto antes de que me dé hambre. Pero imagínense, ellos ya tienen, pues ya son la 1:45. Ya tenemos hambre, yo también ya tengo mucha hambre. Así que al ratito les sigo grabando. Hoy es dominguito, así que vamos que vamos.
Hola, hola de nuevo. Ya ya terminé de cocinar, ya limpié la cocina, ya lavé los trastes. Ya nada más, ya mandé a Joanita que le hable a mi esposo, que le llame. Porque pues, yo cocinaba y ponía una ropa a lavar, que ayer no lavé ropa. Y me gusta lavar la ropa el fin de semana para que toda la semana tengamos ropa nueva. Ya también trajeron la lavadora. Mi esposo grabó porque cuando la trajeron yo no estaba aquí. Y pues ya trajeron la lavadora, mis amores. Nos gustó mucho. No era la lavadora que nosotros queríamos. Estaba algo cara. Y la verdad es que yo le dije a mi esposo, mira, al final del día está bien cara por el color, número uno. Dos, por todo lo lujoso de los botones y todo eso. Le digo, no, la lavadora, ¿quién la va a mirar? Le digo. Esta es muy buena, a mí me gusta mucho la marca Mabe. ¿Mabe? No, no es Mabe. Mabe es en México, es la Maytag. Luego se las muestro, mis amores. Me gustó y pues hace su chamba, como dicen por ahí. Uno a veces, nosotras las mujeres, a veces nos vamos más que nada por lo bonito, por lo lujoso que se mira, entre comillas, porque pues nosotras ahora sí que nos gustan las cosas bonitas, presentables. ¿Y qué les iba a decir, mis amores? Pues sí, ya Joanita dice que su papá viene en camino. Fue a sacarle la ¿cómo se llama? Ay, Dios santo. Para sacarle la placa a la Ben que compró mi esposo, porque la otra ya de plano se escucha bien horrible, más horrible que antes. Ya tiene casi las 400,000 millas. Entonces, fue a sacar la emisión. Voy a sacarle la emisión, mis amores. Ya viene de regreso. Ya nada más estoy esperando que llegue para servir la comida. Creo que ya llegó. Vamos a ver. Porque escucho la cámara. Sí, mire. Ya llegó. ¿Ya ven? Sí. Ya llegó. Dani ya tiene mucha hambre, mi amor. Yo pensé que no iba a encontrar abierto, pero él decía que... I wanted to be. Papi, look. Dile hola, amigos. Hola, amigo. No, look, up here. Dile hola, amigos. Hola, amigo. Mi Dani ya tiene bastante hambre, yo también. Ya me duele la cabeza. Vamos a comer, mi amor. Háblale a Joana. Ya vamos a comer, mis amores. Voy a empezar a servir. Yo no sé cómo tú aguantas con tu sudadera, mi amor. Aquel es friolento. Yo tengo bastante calor. Luego también Dani me dice, usted siempre dice que cómo aguantamos con la... Ella a veces trae la chamarra y yo me estoy muriendo de calor. Y ella dice, no, yo no tengo calor, tengo bastante frío. Y no vayan a salir por ahí que es la menopausia, porque entonces tengo menopausia y me dicen así. Simplemente el día que no les he mencionado, bueno, voy a servir de comer y todavía voy a seguir grabando. Así que al ratito les digo, de verdad que sí les digo. Bueno, ¿ya les saludaste, mi amor? ¿Eh? ¿Ya saludaste? Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Bueno, voy a servir de comer. Provecho para todos los que van a desayunar, comer o cenar. ¿Qué vas a comer, Dani? Ha 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 ha
watching me steady, I know. Wondering why I'm so hollow. You're showing me all of your best while I'm giving you what I got left. I got concrete walls. Got concrete walls. Hold me tight, don't let go. But I don't think I'm ready for love. No, I've tried to let go, but I don't think I'm ready for love. What is it? Why? What letter? No, C. Nate and Chip. What letter? Sisters. Dino. Mira. What letter? Min. Why? One. What is it? One. What is this? Yum yum. What is this? Din. D. What letter? When. D. C. What letter? E. No. What letter? C. Z. C. What letter? What is it? C. No. What let? What is this? Din. No, what is it? No, what is this? Zipper. What is it? Bam. What is this? Nini. Zipper. Sim. What is it? Sim. That's it. Hola, mis amores. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vlog más aquí con la familia Cortina. Mi nombre es Maciel y los saludo. Ay, se hizo la luz. Bueno, como ya vieron, mis amores, puse un ratito a las niñas, a Valeria y a Joana. A veces nos ponemos mi esposo, a veces yo, a veces mi Karen. Depende, mis amores. La verdad es que nos gusta un poquito más que Daniel se ponga a estudiar con Valeria, o más bien en general con las niñas, porque con nosotros siento que no nos entiende muy bien por nuestra manera de pronunciar el inglés. No es que nunca nos entienda, pero siento que él les entiende mejor a las niñas. Este quiere a fuerzas estar de metido, miren, a fuerzas. ¡Ahorita! ¿Quieres a fuerzas estar de metido? Ay, mico. Y pues sí, mis amores, yo ya me puse a recoger. Ya como vieron, las niñas ya estuvieron un ratito estudiando con Dani, mientras yo me ponía a recoger. Los llevé al parque un rato y ya llegué aquí a la casa. De hecho, me puse un rato a limpiar. Karen me ayudó a hacer de comer el día de hoy. Y me ayudaron bastante, la verdad. ¿Para qué les voy a decir que no? Están de vacaciones mis hijas. Ayer fue el día del presidente y yo ni en cuenta. Sino que me enteré hasta que estaba ya en el buzón. Ay, Dios mío. En el correo. Fui al correo a dejar las últimas invitaciones que me hacía falta mandar por correo. Y cuando llego, ¿cuál es mi sorpresa? Y me vio mi esposo aquí escribiéndolas. Y le digo, ¿por qué no me dijiste que hoy es día festivo? Dice, ¿por qué no me preguntaste? Le digo, pero si me viste es que estaba escribiendo las invitaciones. Me dice, sí, pero yo pensé que nada más las estabas preparando para mañana o no sé, dice. O para entregarlas personalmente. Y bueno, pues ya, el caso es que me regresé para acá y ya, mis amores, me puse a hacer cosas aquí en la casa que ustedes saben que siempre hay que hacer aquí en casa. Y bueno, pues ya se va acercando cada día más la fecha de los 15 años. Ya estamos más y más acercándonos. Ya estamos, hoy estamos a día 20, mis amores, 20. ¿Qué termina el mes? Ni idea en qué termina el mes. No sé si termina en 28 o si termina en 30. Ni idea, la verdad. Para mí me da igual si termina en 28 o en 30, mis amores, la verdad. Y pues sí, imagínense ya. Menos de un mes y medio falta para que se lleguen los 15 años de mi Valeria. Han estado ensayando allá en la casa de Wanda. Ya les había, creo, comentado en un video. De pronto quieren ensayar aquí en el frente de la casa porque hay bastante espacio, pero yo no tengo sillas, no tengo mesas, así que y ahorita no estoy así como que en deseo de ponerme a comprar cosas que no necesito por el momento y quizás ustedes digan,
pues obviamente sí las necesitas porque pues estás diciendo que no tienes. Me refiero a que nosotras, por ejemplo, en un caso determinado que los chicos quieran ensayar aquí afuera, en la casa, en el driveway, pues ya las mamás podemos esperar aquí adentro, ¿verdad? Que de hecho cuando estamos allá con Wanda, ellos están un poco retirados de nosotros, así como lo vieron en el pequeño clip que mi esposo grabó. Yo no he grabado nada de lo de la coreografías, de las prácticas, ensayos, como ustedes le llamen en su país o de donde ustedes sean. Pero, sí, mis amores, el motivo es ese, porque Wandita pues tiene su patio bien bonito, tiene mesas, tiene sus bancas, sus sillas. Y pues también lo que más me gusta es porque estamos atrás, o sea que cuando nadie nos mira, de los vecinos, los chicos no se incomodan, ellos en su onda, y mientras nosotras las mamás nos echamos una platicadita, nos la pasamos bien. La última vez me hubiera gustado grabar, bueno, van dos veces que practican, la primera vez no, solamente aguas y café y té estuvimos sirviendo, pero ya la segunda vez les ordené a los chicos unas pizzas y pues obviamente agua, refrescos, café, té y nada más. Mi esposo había comprado cosas para que les preparáramos unos sándwiches y unas botanas. También les compró una charola de fruta ahí en Sam's y les voy a decir la verdad con mucha vergüenza. Mi esposo los iba a preparar, eso fue hace 8 días, el 14 de febrero. Él los iba a preparar y yo le dije, no, mi amor, yo lo hago, yo lo quiero hacer. Déjame, yo los preparo cuando llegue a la casa. Ese día, mis amores, como siempre, anduve bien ocupada, pero me ganó el sueño, me subí a dormir, según yo, un ratito. Y cuando me doy cuenta, ya iban a llegar, ya estaban a punto de llegar los chicos. Así que ya no me dio tiempo y por eso les ordené una pizza. Y pues sí, mis amores, así que así van los preparativos para los 15 años, para todos los que quieran venir a acompañarnos a los 15 años de Valeria, están invitados y viven por aquí donde nosotros vivimos, pues está de sobra que yo les diga de todo corazón que si ustedes de verdad gustan acompañarnos, será un placer tenerlos acá con nosotros compartiendo en familia de una fecha tan bonita y tan importante para mi Valeria y para nosotros como sus padres y familia. Y bueno, mis amores, ya que los puse un poquito al día, porque la verdad ya no he subido tantos videos como antes, de limpieza no se diga, ahorita ando bien metida con todos los preparativos de Valeria. Ahorita lo que sí estoy un poquito así como que no tenemos todavía la ropa. Eso es algo que ya necesito hacer, pero yo creo que los vestidos de las niñas los voy a tener que mandar a hacer y también el mío. Es lo más seguro. Sí, pues ustedes saben, es mejor porque si voy yo a las tiendas, a veces les queda del pecho, de la cintura no, de la cadera sí, que están los vestidos de noche, si son largos, por lo regular siempre los diseñan para siempre los hacen bien largos para gente alta y delgada, pero lo que me preocupa más es cuando están bien largos. Y sí, pues uno puede llevarlos con el sastre, pero no es como mandarlos a hacer a la talla de uno con las medidas. Más que nada no la talla, sino las medidas de uno. Así que creo que es lo que voy a hacer, es lo más seguro. Este fin de semana que viene voy a ir con las niñas, bueno, con Karen también, para que busquemos vestidos, pero casi estoy segura que es lo que vamos a hacer. Así que, mis amores, voy a abrir unas compritas que tengo por aquí amontonadas. No son muchas, son cosas bien común y corrientes que necesito en mi diario. Bueno, como dos no es algo que necesite. Bueno, sí lo necesito, pero o sea, no en mi diario, en mi día a día. Así que déjense las muestro rapidito porque tengo que ponerme a aspirar. Ya aspiré hace rato, pero estos perros locos se me olvidó aspirar el tapete de enfrente y como corren, se echan como, dice mi abuelita, como se echan a correr como pedo cuando escuchan que timbra, que escuchan el timbre,
El timbre tiene como un sensor, entonces cada que alguien pasa, un gato, una ardilla, estos corren como locos y se levantó y quedó un poquito de basurita ahí. Pero bueno, voy a mostrarles rapiditamente unas compras y me voy a apurar porque tenemos hoy es martes, mis amores, tenemos el estudio de la Biblia. Así que dejen, traigo las tijeras y abro esas compras. Que compré, me gustó muchísimo, mucho. La verdad ya tiene como un mes que me lo compré, me atrevo a decir que como un mes, quizás unas 3 semanas. Lo compré en la tienda de, siempre lo digo mal, me gusta mucho esta marca de cojines del diseñador Calisto, no sé si se pronuncia así, pero me encantó, miren, está bien paique, de la tienda de Home Goods. Me gusta cuando son de cierre porque se puede sacar el cojín. Está precioso, me encantó. Les digo, ya tiene como un mes. Me costó $25, por quien guste saber. Y les digo, es de la tienda de Home Goods. Y luego por acá me voy a apurar porque la otra vez me quedé un montón haciendo la de jamón. Acá hay un paquete. Estas sí son cosas, creo que vitaminas, suplementos. Mire, un paquetote y para que sean mis vitaminas. Esta vitamina, de verdad, mis amores, si ustedes se ponen a seguir doctores como el doctor de la rosa, el doctor Bergs, creo que se pronuncia. Hay otro doctor, son 3 los que yo sigo. Y al señor Frank Suárez, se van a dar cuenta que de verdad sí o sí. Yo sé que hay muchas personas que dicen, Maciel, yo nunca he tomado suplementos y ya tengo 70 años y nunca me he enfermado y nunca esto y nunca el otro. Bueno, para empezar quiero decirles, estas son las vitaminas, mis amores. De hecho, me la voy a empezar a tomar, la D3 10,000K en vez de 5,000. Está bien chiquito el frasquito, pero esta es muy buena, la vitamina D, ya que el calcio después de cierta edad ya no se absorbe. Entonces, la vitamina D, K, D3 junto con la K, en vez de solita. Les estaba comentando, de hecho, mis amores, bueno, con mucha gratitud y de todo corazón, les presumo que mi padre tiene 78 años, y que es un señor bien activo, él sigue trabajando, manteniendo a mi mamá, ¿verdad? Porque pues mi papá todavía trabaja. Digo, afortunadamente, entre comillas. Y él es un señor bien sano, súper sano, nada gordo, nada de sobrepeso, no diabetes, no problemas, no operaciones. Miren esto, esto es de mi esposo. Esto es de mi esposo, lo encargó. Me dio risa porque cuando vi su nombre, le digo, ¿qué encargaste? Dice, ah, bueno, pues yo también ya como tú, me voy a poner a encargar mis cosas en Amazon. Esta es una toalla, un trapo de microfibra. Ya abrí su paquete a mi esposo. Entonces, sí, mis amores, mi mamá y mi papá, gracias a Dios, se encuentran súper bien de salud. Y miren, ellos no toman nada de suplementos. Mi papá toda su vida ha hecho sus ejercicios ahí en la casa. Come súper bien, bien nutritivo, sin tomar en cuenta que la alimentación de hoy en día comparada con la nutrición de hace años, no se compara con nada del mundo, mis amores. Las personas que ya tienen 70 años están súper rayadas porque pues les tocó la bendición de tener una mejor alimentación. Me refiero a que antes no había tanta comida procesada, la leche no tenía tantas hormonas, pesticidas, colores artificiales, tantas cosas, mis amores. Entonces, hoy en día, aparte de que las mujeres de antes, sin ofender a nadie, sin generalizar, la mayoría de las mujeres de antes tenían una vida muy diferente a la que nosotros tenemos hoy en día. La mujer de antes, mis amores, pues solamente se dedicaba a estar en casa cuidando de su hogar. Y la mujer de hoy en día, mis amores, pues somos de esas mujeres que
no tan solo trabajamos en el hogar y tenemos que tener el hogar al 100, es un decir, porque nunca está al 100, eso es imposible. Aun cuando uno no trabaja, bueno, cuando uno no trabaja es muy diferente, ¿verdad? Porque solamente está dedicado uno al hogar. Pero las que trabajamos aquí en el hogar y fuera del hogar, mis amores, y más cuando tenemos un trabajo como muy, muy pesado, como es el trabajo de la limpieza, pues yo por lo menos, mis amores, a mí me gusta mucho, les digo, yo escucho mucho a estos doctores, estoy hablando muy rápido quizás, porque pues para no hacerla de jamón, hacerla larga. Yo, mis amores, hago muchísimo ejercicio, ya no tanto como antes, porque no se crean, los años no pasan en vano. Cambia uno hormonalmente, el cuerpo se va preparando para la premenopausia y todo eso. Yo trato de mantenerme activa, mis amores, en el ejercicio, porque entre más músculo tenga uno, pues menos riesgos hay de enfermarse. Trato de mantenerme, si no puedo tener una alimentación balanceada, que eso es casi imposible para las personas que tenemos una vida muy ocupada. Cuando digo ocupada, no tan solo me refiero a que sí, ya salgo temprano, porque muchas van a decir, se supone que ya no estás trabajando mucho, que esto, que el otro, y te contradices. Cuando yo digo ocupada, mis amores, me refiero a lo siguiente. Yo me paro a las 4 de la mañana, al cuarto para las 4 de la mañana, ya le aumenté 5 minutos, ya no es al 10 para las 4 de la mañana, ya es al cuarto para las 4 de la mañana. Esa es la hora en que yo me despierto de lunes a viernes. Me voy a trabajar, muchas veces ni siquiera voy al gimnasio como los lunes, me voy a trabajar, salimos a las 4:20 de aquí de la casa, llego de trabajar y no tengo chance de dormirme, tengo que llegar a asegurarme de hacer de comer, llega mi esposo, llega Daniel, llega Karen a darles de comer y de ahí no paro, me pongo a lavar los trastes, a limpiar mi cocina porque no me gusta tenerla sucia, porque se me hace más difícil cuando se amontona el quehacer. Y de ahí, mis amores, llega la otra tanda de niñas. Bueno, Valeria. Y de ahí hay que llevarla a trabajar. Y de ahí regresa, llega Joanita y a darle de comer. Y es, es casi imposible que uno se pueda sentar, mis amores. Esta es una fibra, una limpiadora, es un detox para el colon. Tiene mucho que no me haga una limpieza, mis amores. Antes que trabajaba más, siempre me la hacía 2 veces al año. El año pasado no me hice ninguna y este año quiero hacérmela, estamos a inicios de año. Y esto, mis amores, es un libro que encargué, más que nada como decoración, pero pues no es lo que yo esperaba, porque en la foto de Amazon solamente había una foto. Se veía color oro, pero brilloso, me imaginé un material diferente. Y pues sí es color oro, pero el material nada que ver con lo que yo me imaginé. Así que no sé si me lo voy a quedar o lo regrese. Y luego por acá vamos a ver qué es. No sé cuánto tiempo llevo aquí en la cámara, porque como la tengo al revés, me imaginaba que era esto. Este es otro suplemento, mis amores, que es súper bueno. Ayuda bastante en la recuperación de con los músculos. No le duelen a uno, pero sobre todo a mí me gusta este. Tiene muchos beneficios, pero a mí me gusta porque me baja bastante la inflamación. O cuando algo me duele, mis amores, que no sé, de repente en la limpieza, tanto movimiento, a mí me gusta mucho este. Este lo puede tomar uno sin receta, no le hace mal, no tiene, o sea, es glutamina, mis amores, no tiene azúcar, es keto, no gluten, es muy bueno. Investiguen, mis amores. Yo sé que muchas de ustedes se preocupan por mí y a veces piensan que me ando autorrecetando y que es malo, pero les aseguro que sé lo que hago, mis amores. Por ahí hay otra cajita, creo. Miren, este es otro libro. A ver si me... ¡Ay, pero está bien grueso! Es de Givenchy. Mire. Déjenlo abro.
Es que como cambié la decoración acá, el mueblecito que tengo en la entrada, mis amores, mi mesita de allá, así que se me quedó tipo pelona. Eso está bien bonito. Está bonito. Quiero comentarles que ya les había comentado que doña Ana se fue para México. Ojalá ella regrese pronto. Está bonito, pero están del mismo tamaño. No sé cómo le voy a hacer. El otro no me gustó. Miren. Este sí. Me gustó. Pero el otro no sé. No sé, como que aparte de que son del mismo tamaño, aparte de eso, como que no me gustó mucho. No me gustó mucho, la verdad. Solo el de Givenchy. Pero bueno, mis amores, esto fue todo de compritas, nada del otro mundo. Ya les había mostrado la... Me compré mi... Déjense las muestro. No recuerdo si se las mostré o no. Miren, mis amores. Me compré mi... ¿Cómo se dice? Limpiadora de alfombras. Limpiadora de alfombras, mis amores, porque como ustedes, muchas de ustedes que ya conocen a nuestra familia, somos una familia de 10. 5 hijos, mi esposo y mis 3 perros, mis 3 hijos perrunos adoptivos. Entonces, pues como ustedes ya lo saben, Chofita ya está en una... Chofi ya está en una... Para los que no lo sepan. Oye, Miki. Está pasando mi vecino, corriendo. Y Miki pues se emociona. Nunca he visto gente. Chofi, para los que no la conozcan, su nombre es Sophie, mi perrita chihuahua, alias Chofi. Ya está viejita, ya está en la tercera edad. Entonces, a veces, mis amores, a veces tiene accidentes y así hace de la pipí en donde hay alfombra. Y pues dije, sí o sí, me la tengo que comprar porque pues a veces rentaba la máquina. Pero imagínense, está la renta y renta y renta. Dije, pues mejor me conviene comprarme la limpiadora. Mi esposo quería que me comprara la chiquita, la que es manual, pero pues esta me gusta más porque no tengo que estar a rodillas. Tiene para las herramientas para también darle a los sillones, a las sillas. No la he abierto, ya tiene como 2 semanas que me llegó, mis amores. Y como ya había rentado la máquina, pues dije, pues ya, ahora que tengo otro accidente, ya está la limpiadora. Así que bueno, mis amores, pues me voy a despedir de ustedes. Porque me voy a apurar a aspirar lo que les dije, el tapete y una parte del piso que se le voló pelusa y cositas que se desprenden de la alfombra. Y pues prácticamente, mis amores, si no les sigo grabando, quiero despedirme porque yo sé que se mira mal que muchas veces no me despido de ustedes, pero a lo mejor les sigo grabando cuando vayamos en camino. Invité a Dani. Hace 8 días fue con nosotros al estudio de la Biblia. Así que, mis amores, pues, si no les sigo grabando, ya me despedí y no me fui como los burros. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.